Y ese golpe que le ha dado por... ¡Ay! ¡Hola! ¡Oli! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ese es mi Klaus? Ay, 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 ay. Sombra. Ah, con que tú eres sombra. Vale. Tranquilo, sombra. Uy. Hostia, vale, tú te pareces mucho a Klaus, pero no eres Klaus, lo entiendo. Vía, soy yo, eres tú, somos nosotros, te ha comido. Creo que te ha comido la lengua el gato, ¿eh? Voy a llorar. ¡Ay, Vía! ¡Vía, ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Uy! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Joder, Vía, sí, sé que lo del sombrero era una sorpresa, pero tampoco era como para dejarte sin hablas, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, parece que esto va a ir para largo. Por favor, quiero hablar. ¡Hola! Oh, no. Oh, wow. Ahora sí, ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Oh, ¡hostias! ¡Hostia! Caballo a establo. Caballo a establo. Pero... Joder, la que... Bueno, yo iba a decir la que está cayendo, pero no, solamente son rayos. Bueno, es que he dicho, ya que van a hablar, al menos que hablen con razón, ¿no? ¿Ya? Joder, pues me he encontrado un gorro que es exactamente igual. Da, ya ves. Estoy que entro, yo me lo cambio de color para que sea blanco. Yo es que, como estoy haciendo la antítesis de blanco, rojo, negro... A ver, es que yo vi blanco... No, blanco no, o sea, no llevo blanco, llevo rojo, negro y amarillo. Por eso me lo puse así. Sí. ¿Ves? Siento ahora... que nos va a caer un rayo. Sí, yo también lo estoy pensando, ¿sabes? Digo, yo estoy por quitarme el fusil de encima, no vaya a ser.
nada, se nos estropeó el... entrenar. Bueno, a ver... así le pone un poco más de drama, ¿no? Pero... a ver, que yo pueda hacer así. ¡Wow, wow, 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 wow! Ah, ¡hostia! poco más y me desnuco. Hostia, ¿estar bien? Sí, 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 estoy bien, estoy bien, estoy bien. Tener que estar preparado para cualquier... ¡ah, mierda! Para cualquier situación. Que de repente... ¡pum! No pasa... Le pido de repente a... a la Marshall que me dé un palo o algo, ¿no? A ver, yo creo que la Marshall te va a dar más fuerte de lo que te puedo dar, ¿eh? No sabría qué decirte. Oye, pues hay que decir que se ve bastante mejor de lo que pensaba con esta mano. ¿Verdad? Solo lo que te dije, que te quitaba claridad. Pero ver puedes ver. Uy. Y este caballo... uy, 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 uy. Casi te la llevas puesta. ¿Da? Pero a ver, que no sé si... ¿caballo de quién es? No. No sé. Voy a dejar el ratito ahí. Por cierto, me alegra ver que al final... esta es el famoso Sombra, ¿no? Por lo visto. Uh-huh. Trabajaremos mucho juntos, por lo que veo. A ver cuánto dura en el poste, también te voy a decir. Da, pero a ver, al menos no estar Sombra, no... a ver, espérate. A ver, si Sombra le echa imaginación... ah, es que ser una yegua, ahorra yo entender cosas. Sombra, por favor, relájate, que tener a la pelirroja así en el establo... Si es que... sí, por cierto, esto de tener al no Klaus aquí... que esté no ser Klaus. No. Oh. Yo pues... también pensaba que lo era, pero no, no, no lo es. Así se acaba, pero bueno. Mira. ¿Qué? Pero ¿cómo se suelta? No sé, pero venga. Fus, fus. Vete un poco por donde yo me sé, porfa. Que aquí eres un peligro. Bueno, voy a mandarlo un poco a pastar yo, ¿vale? Para acá. Ush. Sí, sí. Voy a mandarlo un poco lejos. Ahora vuelvo. Vale. ¿Estás de coña o qué? Pero... ah, uy, uy, uy. Ah, estás tú que a mí dar pata. ¿Estás bien? Ay, da. Estar un poco... un poco de los nervios, sí. Te iba a decir justamente haz lo tuyo. Vamos a ver, ¿qué te pasa a ti? Uy, uy, quieta, quieta, no quieta. No sé, pero por lo que sea, quiere estar en Blackwater sí o sí. Ayúdame, está bailando. No sé, pero Sombra también, con lo cual ahí ya... creo que te vas a interponer en algo que no quieres, ¿eh?
Ay, ay. ¿Estás bien? Ay, de verdad. Da, me han arrollado como tus caballos, te roté, sí. Ya, ya. Uy, 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 uy. No, que te... Me la estoy viendo venir. Sombra, dale tras tras. Sombra, haz lo tuyo. Sombra, haz lo tuyo, corre. Es tu momento. Estoy cansando. ¡Ah! Oye, pues ha funcionado. Ahora se parará allí, más o menos ahí y... Bueno, pero ya no es en mitad de la calzada. Ah, no, mira, se va. Ah, no. Se va. Pues... Se libre de yegua sin nombre. Madre mía. O sea, pues se está yendo de verdad, ¿eh? Creo que ahora volverse por alguna razón caballo salvaje, porque se está haciendo. Sí, pues igual que el no Klaus. Que ahí sigue, míralo. Él es feliz. ¿Es sombra? Hombre, no, sombra, que Klaus es. Sombra, ¿qué quieres? ¿Que vayamos a por yegua para ti otra vez? Venga, vamos. Bueno, pues a por venga, vamos allá. A ver si sigue la pelirroja en el establo. Pues vamos, pues, te sigo. Complicado es montar a caballo con falda, madre mía. ¿Eh? Bueno, pues algo me dice que otra aventura más hoy, ¿eh? Ahí va. Pero... No preguntar, es que a veces como que me equivoco de músculo, porque sí. En otros sueños donde yo soy otras cosas, pues... Te entiendo. Anda, vente, sombra, te abro establo. Okay. He tomado a dormir en una cuadra, así que creo que hasta ahora mismo la yegua no nos va a hacer falta. Pero si quieres dar paseo. Sí, venga. Tiempo tengo, hasta entonces. Tengo ganas de ver qué se le ocurrió con el tema de la fiesta. Aparte de la mascarada y todo esto. A ver si le da alguna vuelta o lo que sea. Oh. Uy. Buen día. Cuidado, cuidado. Si está diciendo algo, no... Perdón, mala mía, que estaba sin mutear. Que si tenéis un revividor de caballo, que se me ha muerto el caballo y no tengo dinero. ¿Cuánto cuesta? No sé, pues eso mismo quería preguntaros. ¿Cinco céntimos? ¿Sabe? Iba a vender un cerdo para sacar dinero y se me ha caído el cerdo, se me ha caído el caballo y yo he sobrevivido de milagro. ¿Sabes cuánto cuesta el tónico para el caballo? Pero te voy a preguntarle al señor y te digo. Vale. Bueno, de todos modos te puedo dejar... ¿Cuánto llevo encima? Espérate. Vale, mira, voy a hacer una cosa. Te voy a dejar $15, ¿vale?
No, no hace falta tanto. Sí, no, pero por si acaso... Es que no sé cuánto cuesta. Bueno, cuando venga Vía, te dejo lo que cueste, ¿vale? No te preocupes. Te voy a dar un consejo personal. Nunca te tires de un acantilado. ¿Puede ser que sea lo que te ha pasado? Posiblemente. Estaba con el cerdo, tal. Estaba muy emocionado. Digo, voy a vender el cerdo, sí. Me caigo de un acantilado, se cae el cerdo. Oye, pues suerte ha tenido, suerte ha tenido de no pasarla a usted. Mira, tienes que ir a hablar allí con el caballero, ¿vale? Tienes que, tipo, decirle en tus caballos que tienes y vas a ver que te va a decir que si está herido. Y ahí te va a decir que lo cures. Creo, por lo que he visto, que son $20. 10, 20, 10 dólares. No lo he visto bien, pero... Vale. Uy, mejor voy andando. Nah, te dejo esto. O sea, al final llegaste hace poco, es normal que vayas justito, ¿sabes? También es mi culpa que el primer día me puse a apostar, no voy a mentir. Mira, no se preocupe, ¿vale? La primera invita a la casa, como se suele decir. No vuelvo a despeñar el caballo, tú tranquilo. A ver, la próxima vez que despeño el caballo, a lo mejor no va a tener tanta suerte como esta vez, así que sí, intente no hacerlo. Por cierto, creo que ya sé dónde mandarte los telegramas. ¿Sí? Sé dónde mandarte, vale, los telegramas. Bien. Pues... Aquí al lado, ¿no? Sí, justamente en la salita de allí al fondo. Perfecto, te envío los telegramas con información de todo. Sí, lo que... Sí, y no hable de eso aquí, mejor. Disculpe. Sí, no es por ella, sino por los posibles oídos. Sí, por los oídos que por aquí, que son muy chismosos, que claro, luego llegan a superiores, etcétera, etcétera. Te dejo entonces, ha dicho 20, te voy a dejar 25, ¿vale? Para que le compres algo bonito al caballo. Ah, vale, mil gracias, Y sin necesitar que domar caballo, para que sea más obediente, avísame, que yo me encargo de domar. Perfecto, es que pagué 50 euros para que el caballo se domara y domado poco está. Me tira a la mínima. Pues eso, después de fiestas, si estás por aquí, dejarme caballo y me robé. Perfecto. Creo que sobre ese horario me comentó que a lo mejor no. ¿Tú crees? Sí, es que lo he estado hablando antes con él también. Ah, vale. Intentaré estar en la fiesta, pero no sé si podré, así que... De todos modos...